Hola, hola. Hoy vamos a hacer unos moños para niña. Voy a usar esta marca, Sinfonía. Es hilaza 100% algodón. Es del número 8 y recomienda que se teja con un gancho del número 3, pero lo voy a tejer con uno del número 4 porque no quiero que me quede tan apretado. Voy a tejerlo en este color. Voy a iniciar haciendo 100 cadenas. Recuerden que la primera no cuenta y vamos a hacer un total de 100 cadenas. Ya tengo aquí mis 100 cadenas, voy a medirlas. Y tengo un total de 47 centímetros. ¿Sí? Bueno, pues vamos a seguir trabajando. Vamos a tomar lazada y nos vamos a ir a la tercera. 1, 2, 3. Aquí. Vamos a hacer medios puntos altos. Y así hasta terminar toda la vuelta. Medio punto en cada una de las cadenas. Solo vamos a tomar la cadena de arriba, porque me gusta el terminado que da aquí en la orillita. ¿Sale? Bueno, así vamos a hacer hasta llegar al final de las cadenas. Ya llegué aquí al final, la última cadena, recuerden que esa no la vamos a hacer. Entonces ahora vamos a hacer dos cadenas, giramos y vamos a hacer otra vez medios puntos, cada uno en el medio punto anterior. ¿Sale? Y así hasta llegar al final de la vuelta. Ya llegué aquí al final de la segunda vuelta. Voy a tomar el punto desde la orilla para que quede más parejo. ¿Sale? Cerramos, hacemos dos cadenas, giramos y vamos a seguir trabajando así por seis vueltas más. Tenemos que tener un total de ocho vueltas. Todas son iguales que la 1 y la 2. Bueno, pues vamos a hacerlas. Ya terminé aquí las 8 vueltas y me quedó un ancho de 7 centímetros. ¿Sí? Bueno, pues ya que terminamos nuestras 8 vueltas, vamos a poner así la mitad. Vamos a girarlo. Y vamos a pasar esta por aquí. Sí, ya que lo tenemos así, vamos a tomar una aguja para bordar con hilo de este mismo color.
Aquí ya tengo el hilo, le hice un nudo aquí al final, lo puse doble y vamos a pasar aquí por el medio. Sí, y ya que lo tenemos así, di dos vueltas nada más. Vamos a dejar este hilo porque lo vamos a usar para pegar este ganchito aquí, ¿sale? Pero vamos a hacer el centro del moño, miren, así queda. El centro del moño lo vamos a hacer con 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En el tercer punto iniciamos a hacer otra vez medios puntos altos. Ok, recuerden que en la última cadena no hago punto porque se nos puede desbaratar. ¿Sale? Bueno, ya que la tenemos, este va a ser nuestro centro. Lo vamos a poner aquí y lo vamos a unir con el mismo gancho. Voy a tomar otro de cada lado y voy a sacar otra vez. Cerramos, hacemos una cadena y cortamos. Ahorita vamos a ocultar todos estos hilos, también los que quedaron aquí al final. Y ahora sí, metemos el pico de garza. Vamos a pasarlo por los hilos que teníamos acá abajo también, así, para que eso le dé más, quede más sujeto. ¿Sale? Bueno, pues ahora voy a pasar el hilo por aquí abajo para que quede un poco más sujeto. Ya con eso queda bien sujeto el broche. Si quieren pueden poner un poco de silicona aquí, pero la verdad no lo veo necesario, ¿sale? Vamos a cerrar este. Cortamos. Y así nos queda nuestro moño. La verdad queda muy bonito. Ya ahorita nada más guardo estos. Y pues sería todo. Bueno, pues espero que les haya gustado, que les sirva. Nos vemos en el siguiente video. Bye.